Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. Bien, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de memorias USB de alta seguridad. En concreto es la línea de alta seguridad del fabricante taiwanés Transcend. El modelo es el JetFlash 220, ¿vale? Bien, el JetFlash 220 tiene como principal característica que dispone de un lector biométrico para huellas dactilares, como veis aquí, que nos permitirá, pues, pasar nuestro dedo para poder acceder a la información que guardemos en nuestra propia memoria USB y también para acceder a muchas aplicaciones que podemos descargarnos desde la propia web del fabricante Transcend, ¿vale? Por ejemplo, podremos crear una unidad virtual en el disco duro de nuestro ordenador portátil a la cual accederíamos mediante el 220 pasando nuestra huella. Podríamos usarlo también a modo de candado con la función PC-Lock, lo conectamos al USB de nuestro portátil ordenador, nos vamos, estamos ausentes, tomando un café, lo que sea, y el ordenador está bloqueado. Para desbloquearlo, pasamos la huella y se vuelve a desbloquear, ¿vale? Es una memoria indicada para el usuario más exigente en que necesita máxima privacidad en sus contenidos. Y bueno, deciros que el JetFlash 220 podemos crear una partición privada y una partición pública. Y en la partición privada, todos los archivos que guardemos estarán encriptados en base a la tecnología AES de 256 bits, que es la tecnología de encriptación que usan la mayoría de bancos, ¿vale? Bien, pues dicho esto, deciros que rápidamente la tasa de transferencia de la memoria 220 de Transcend está en torno a los 28 MB por segundo en lectura y entre los 5 y los 10 MB por segundo en escritura, en función de la capacidad de la memoria, ¿vale? El 220 solo se puede usar en plataforma Windows y bueno, en este caso, para hacer el vídeo, vamos a usar un portátil con Windows Vista, ¿vale? Bien, pues os vamos a enseñar un poco cómo funciona y bueno, vamos a ello. Bien, pues vamos a conectar la unidad USB en el puerto. Y bien, pues fijaros que nos arranca aquí en el autorun, nos arranca la unidad y bueno, lo que primero que vamos a hacer, vamos a cerrarlo todo y nosotros aconsejamos que hagáis lo siguiente, ¿vale? Nos vamos a ir a la página web del fabricante, que es www.transcendusa.com. Estamos dentro de la página fabricante, hacemos clic en productos y nos vamos a dispositivos USB. Hacemos clic y bajamos y nos vamos donde pone aquí línea de seguridad. Hacemos clic y fijaros, aquí aparece el modelo 220 de Transcend, ¿vale? Vamos a hacer clic aquí donde pone Product Demo o aquí donde pone Apoyo Descarga. Nosotros vamos a hacer clic en Product Demo, por ejemplo, da igual. Aquí nos explica todas las aplicaciones que os he comentado antes que nos podemos descargar, ¿vale? La función, el PC-Lock, el disco virtual, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer nosotros es bajar. Aquí os explica todas las aplicaciones que tiene, que os podéis bajar e instalar, fijaros, ¿eh? Y bien, lo que vamos a hacer es bajar y nos vamos a instalar esta aplicación, donde pone software, JetFlash 220 software para Windows 2000, XP y Vista, ¿vale? Bien, hacemos clic ahí y nos bajaremos la herramienta de partición, ¿vale? Nosotros ya la hemos descargado y la tenemos aquí. Se llama Repartition Tool JetFlash 220. ¿Vale? Es una herramienta de partición. Antes de usar el JetFlash, lo que vamos a hacer nosotros es reparticionarla, por lo cual hacemos doble clic y fijaros que nos aparece la unidad, ¿vale? La ventana de la aplicación. Evidentemente, si tenéis algún dato, algo grabado en la memoria, lo tenéis que hacer una copia de seguridad a otra unidad, porque lo que va a hacer la herramienta es particionar, ¿vale?, toda la unidad, ¿vale? Con lo cual vamos a decirle Next. Bien, pues en este paso ya, fijaros que cuando pone Disk Repartition, quiere decir que aquí especifiquemos el tamaño de la unidad privada y pública de las particiones que queremos en nuestra unidad, ¿vale? Simplemente hacemos clic donde pone aquí la barra y fijaros que a medida que vamos moviendo, si hacemos clic y soltamos, fijaros que varía la capacidad en la unidad privada y la capacidad en la unidad pública. ¿Veis? Con esta barra, digamos que aquí elegimos y destinamos la capacidad que queremos para cada partición. Nosotros vamos a hacer la prueba, vamos a ponerle, por ejemplo, 2 GB, por ejemplo aquí, unos 2 GB vamos a destinar a la parte privada y el resto, unos 13 GB, a la partición pública, ¿vale? Fijaros que cuando demos a Format, nos va a formatear todo, con lo cual, lo que hemos dicho antes, si tenéis que guardar algún dato, lo guardáis. Ya ha empezado aquí, Formatting Disk, ya está formateándolo. Luego creará la partición pública y privada. Recordar que la partición privada solo podemos acceder mediante nuestra huella dactilar. Y bueno, pues ya está terminando casi la aplicación, ya está actualizando y ahora seguramente nos dirá que lo saquemos, ¿vale? Updating disk, quiere decir que está actualizando. Safety remove, quiere decir que ya podemos quitar de forma segura la memoria, ¿vale? Fijaros que aquí nos dice que, bueno, pues enhorabuena y nuestra unidad ha sido correctamente particionada. Ya podemos desquitarla. La quitamos, hacemos clic en Finish. Y bien, la conectamos de nuevo y ahora veréis que tendremos ya activada la partición pública y privada que le hemos dicho, ¿vale? Bien,
Fijaros que nos ha arrancado tanto la unidad privada como la pública, ¿vale? Vamos a hacer clic, abrimos la carpeta de archivos. Y bueno, fijaros que si vamos al equipo, aquí tenemos la unidad H que he llamado pública y la unidad G que es la unidad privada, ¿vale? Bueno, es donde está alojada la aplicación de arranque de la aplicación de seguridad. Si hacemos clic en el botón derecho en propiedades, veremos que la partición pública debe tener los 13 GB, los 14 GB que hemos dicho antes, porque recuerda que hemos grabado 2 GB para la partición privada. Fijaros, ¿veis? Tenemos aquí 14.000 millones de bytes, tal, tal, tal. Bueno, en fin, 13 GB aproximadamente. Y bien, pues aquí todo el contenido que metiéramos en esta unidad sería público, lo vería todo el mundo y todo el mundo tendría acceso a esa unidad, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar la aplicación haciendo clic en G, donde pone aquí la mano. Doble clic con botón izquierdo, arrancamos la aplicación. Ya sea la primera vez, porque acabamos de hacer la partición, pues nos dice que necesitamos crear un perfil, para lo cual le damos a Next. Y bueno, nos dice que la primera vez que hay que crear un perfil de usuario y contraseña porque se acaba de particionar la unidad. Decimos que sí, aceptamos. Y en este punto vamos a teclear una contraseña, ¿vale? Que nos permitirá encriptar los archivos y bueno, para cuando nos lo pida el programa tenemos que tener la mano, ¿vale? Repetimos la contraseña y hacemos clic en OK. Bien, pues en este momento fijaos que ya aparecen aquí las dos manos y ahora aquí lo que hacemos es registrar las huellas de nuestros dedos, ¿vale? En este caso podemos seleccionar muchos dedos y lo que vamos a hacer es registrar simplemente un dedo porque realmente tampoco tiene mucho sentido hacerlos todos, ¿no? Vamos a hacer clic primero, si intentamos escribir aquí, veréis que no nos deja escribir nada. No nos deja, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero tenemos que seleccionar el dedo que vamos a registrar. En este caso vamos a coger, hacemos clic en el dedo índice de la mano derecha, ¿veis? Que está coloreado en morado. Y en este momento, ahora es cuando ya podemos escribir, ¿vale? Vamos a escribir nuestro nombre de usuario y aquí vamos a escribir una contraseña para este dedo. No tiene por qué ser la anterior, pero bueno, lo suyo es que coincida, así más fácil, ¿no? Vamos a Next y también nos pide la password de Windows porque nosotros en este caso la tenemos activada para Windows, ¿vale? Ok. Y ahora es cuando nos dice que pasemos el dedo. En este caso, recordar que hemos elegido el dedo índice a mano derecha. Lo tenemos que pasar varias veces. Una, dos, tercera y otra más, la cuarta, una más. Bien, pues ya la tenemos registrada, ha sido, bueno, se ha registrado correctamente y ahora podríamos seguir registrando más huellas de otros dedos. Nosotros vamos a dejar la del dedo índice suficiente y le damos a Exit, ¿vale? Vamos a guardar el perfil de la huella en nuestra carpeta de Fingerprint Data, que solo es automático, le decimos que sí y lo que hacemos es guardar el perfil de nuestra huella que acabamos de hacer, ¿vale? Vamos a aceptar. Y bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, fijaros, actualmente estamos aún en la unidad pública, vamos a arrancar la aplicación, doble clic, vamos a arrancarla y aquí abajo nos aparecerá una mano, ¿vale? Que es, digamos, la aplicación de seguridad, ¿vale? Pero para antes, ahora es cuando vamos a poner la huella de nuestro dedo índice de mano derecha, fijaros, pass, ¿vale? Lo que quiere decir que ya tenemos acceso. Y ahora, fijaros, que nos ha cambiado esta unidad que ponía pública, PV, a PRI, a privada, ¿vale? En este momento, si hacemos clic en el botón derecho, propiedades, nos aparecerá que tiene unos 2 GB, que es el recordar lo que nosotros hemos elegido al particionar la unidad, ¿veis? Efectivamente, aproximadamente unos 2 GB, ¿vale? Vamos a hacer una prueba rápida, vamos a coger un archivo, por ejemplo, un documento, ¿vale? Un documento que, digamos, sea sensible, o sea secreto, en fin, que no queremos que vea nadie. Se llama aquí, por ejemplo, Top Secret, ¿vale? Y lo vamos a pasar, lo vamos a copiar a la unidad privada que se llama H, ¿vale? Pone PRI de Private, privada. Lo pasamos y ya lo tenemos aquí, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a desloguearnos de la aplicación, que la tenemos aquí con el símbolo de la mano, hacemos clic con el botón derecho y le decimos Quit. Fijaros que ahora la unidad que pone aquí privada ya no aparece, ¿veis? Aparece pública otra vez. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado a unidad pública, ¿vale? Con lo cual, si hacemos clic aquí, unidad pública, ¿veis? Ya no aparece el archivo que hemos grabado antes que se llamaba Top Secret. ¿Por qué? Porque ahora estamos accediendo a la partición de la unidad H pública, ¿vale? Si queremos volver a acceder a la partición privada, pues hacemos doble clic en la aplicación, nos abrirá, ahora nos pedirá la huella y nos abrirá aquí el logo de la mano. Perfecto. Nos pide la huella, recordad, dedo índice, mano derecha, error, vamos a pasar otra vez, ahora, perfecto. Y ahora nos cambiará, fijaros aquí, la unidad pública a privada, como veis aquí, ¿vale? Fijaros,
accedemos a la unidad privada y aquí es donde tenemos nuestro archivo top secret, ¿vale? Recordar que cuando os vayáis a ir o estéis un tiempo fuera del ordenador, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, botón derecho aquí y darle a quit, ¿vale? Y así nos desbloquearemos y, bueno, pues si alguien accede a la unidad solo podrá ver la partición pública, ¿vale? Si hacemos clic en System Settings y le damos a Preferences, en Preferencias, aquí podemos decirle el tiempo que dura la sesión y la forma de autenticarnos una vez haya caducado la sesión, ya sea a través de la huella, ya sea a través del password, ambos, o a través del password en el caso de que la huella falle, que sería either, ¿vale? Vamos a dejarlo en Fingerprint, es decir, que nos autentique con la huella en el caso de que pasen 25 minutos de la sesión. Podemos aquí poner lo que queramos, ¿vale? Damos a OK y ya lo tenemos. Hacemos aquí clic con el botón derecho, le damos a quit y fijaros que la versión privada desaparecerá y aparecerá la pública. Perfecto, ya estamos en public y bueno, pues estamos otra vez en public y otra vez estamos con, en fin, de forma pública tenemos la unidad, ¿vale? Ahora mismo no estaríamos haciendo la unidad privada. Bien, pues dicho esto, recordaros que desde la propia web fabricante de transferusa.com podemos bajarnos todas las aplicaciones y aprender a usarlas, bueno, pues lo que hemos dicho antes, el PCLock, la unidad de partición, etc. Recordamos que la herramienta de repartición la podemos usar siempre que queramos, teniendo en cuenta que nos borrará toda y nos formateará toda la unidad, ¿vale? Bien, pues nada más, hasta aquí eso es todo y muchas gracias por ver este vídeo.